eso fue muy tremendo. Yo estaba al lado en la boca del túnel y tenía las camisetas de campeón guardadas. Y eso tuve que guardarlas y eso se quedó guardado por siempre. Las tenía, no las saqué. Y ahí me decían, sáquelas, que ya cuando Carlos Castro hizo el gol y que eso estaba empatado, yo no las saqué. Como que no sé, si algo me decía no. Y entonces cuando ya termina el partido, yo lo primero que salí corriendo donde estaba el carro de la televisión, porque ahí estaban pasando el partido de Junior. Y yo no me, yo no me di cuenta que colocaron collares de arepa, no me di cuenta de nada de eso, hasta cuando fue el estartazo de que Junior ha quedado campeón, y fue un dolor muy tremendo. Y de verdad que el momento, se quiere uno que la tierra se lo trague. Muy triste ver la cara de la Gambetta Estrada, eso me da mucha nostalgia. Ver jugadores como, o sea, los nuestros, que no hemos hecho nada, nosotros no hemos ganado nada, porque llegaron muchos jugadores nuevos, pero los nuestros como Henry Zambrano, como Carlos Castro, como Pelusa Pérez, como Oscar Pareja, éramos las de la galladita vieja del Medellín, y no poder campeón, eso fue un dolor muy tremendo. Hubo muchas lágrimas, demasiadas,